estas reflexiones que me gustaría compartir con todos vosotros vienen suscitadas por aquellas que bajo el título El virus global como síntoma del fin de ciclo publiqué hace apenas 20 días. Sería por tanto como una continuación del mismo, pero aportando nuevos datos que nos ayuden a entender mejor este acontecimiento, considerándolo desde el punto de vista de la doctrina tradicional de los ciclos, donde sin duda se inscribe, como todo lo que está sujeto al tiempo y al espacio. Debido a las consecuencias desastrosas que está teniendo la expansión del coronavirus por todo el planeta, se empieza a hablar ya desde distintos enfoques sobre la posibilidad de que tras la retirada, que no desaparición, de este enemigo invisible de la humanidad, surja como una especie de nuevo orden mundial, concepto que no es nuevo desde luego, pues se ha repetido varias veces a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 3 siglos, y que de algún modo refleja la necesidad de establecer unos nuevos parámetros sociales, económicos y políticos que pudieran poner remedio a la grave crisis que se avecina. El caso es que la expresión nuevo orden mundial nos ha hecho reflexionar sobre la carga simbólica que esta expresión tiene en sí misma, y además considerándola dentro del contexto histórico en el que vivimos, ¿no? Que es el de un fin de ciclo que afectará a la humanidad entera y no solo a una parte de la misma, ¿no? Es decir, a una civilización determinada, como había ocurrido hasta ahora, hasta el momento, ¿no? Es decir, cuando una civilización desaparecía, otra venía a sustituirla, siguiendo así el ritmo de los ciclos históricos. Es evidente que un suceso del calibre de esta pandemia no podemos separarlo de las leyes cíclicas, las cuales no solo ordenan el transcurso del tiempo, sino que debido a que dichas leyes no son ajenas a los mensajes enviados por los pensamientos secretos del destino, según se dice en la tradición árabe, dichas leyes nos permiten entender la naturaleza de determinados acontecimientos que ocurren dentro del propio ciclo en cuestión, en este caso el nuestro. Además, es innegable que este coronavirus tiene un componente simbólico que refleja aspectos y elementos que son propios de nuestra época, pero en los que podemos encontrar ciertas analogías y correspondencias con los de otros momentos históricos, como tuvimos ocasión de ver en el artículo citado anteriormente sobre el virus global, ¿no? Dice Platón en el Timeo que todo lo que ocurre en el mundo ha de tener algún motivo o razón para que suceda. Esto es una forma de decir que nada escapa a los designios de la providencia. ¿Cuál sería entonces la razón del coronavirus o de las epidemias y las plagas en general, ¿no? Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que estas muchas veces han marcado cambios de épocas muy notables, o han supuesto un antes y un después en las sociedades humanas, modificando hábitos, formas de vida, etc. Recordemos, por ejemplo, las plagas bíblicas, ¿no?, que están en mente de todos. Muchas veces estas contribuyen a poner fin a un periodo histórico en franca decadencia, como pasó en la Edad Media en Europa con la desgraciada y devastadora peste negra a mediados del siglo XIV, venida también de Asia como el coronavirus. Lo que decimos está basado en el estudio ponderado de las leyes cíclicas, de los ciclos o de la ciclología, ¿no?, que trata de la estructura del tiempo considerado como un organismo vivo que muere y renace perennemente, sin solución de continuidad. En este sentido, un fin de ciclo es el fin de ese ciclo, que en nuestro caso sería también el fin de esta humanidad, pero no de la humanidad, como tampoco lo será del mundo, sino de este mundo, tal y como lo conocemos, ¿no? El descenso de la Jerusalén celeste, anunciado por San Juan, traerá con ella un nuevo mundo y, por tanto, un nuevo tiempo nacerá con él para alumbrar una nueva y virginal humanidad, o sea, un nuevo manvantara, término hindú que quiere decir era de una humanidad, cobijada en una nueva tierra y bajo un nuevo cielo. Por eso mismo es a nosotros, a los hijos de este tiempo actual, a quienes nos corresponde escrutar en estos pensamientos secretos del destino y buscar en ellos lo que es conforme al dharma o ley de la armonía universal, pues al hacerlo estaremos ejerciendo un acto de justicia con nosotros mismos y con nuestros semejantes, según la máxima evangélica que nos impele a explorar los signos que revela la naturaleza del tiempo con estas palabras. ¿Cómo no exploráis el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Lucas 12, 54-59. Porque es indudable que estas palabras del Cristo dirigidas a sus discípulos comprometen igualmente a todos aquellos que han bebido de esa fuente tradicional, pero también de otras fuentes actuales y pretéritas, pues todas ellas manan y han manado de una sola fuente, la tradición primigenia, que es la única que ha permanecido inalterable desde el comienzo hasta el fin del manvantara y a través de las distintas edades que lo han conformado, sintetizadas en cuatro según una lectura de las leyes cíclicas: la edad de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro, o sea, del más luminoso hasta el más oscuro y herrumbroso de todos los metales, lo cual nos muestra también una degradación en la calidad espiritual en cada una de esas edades y por tanto en las sociedades humanas que han existido dentro de ellas. Asimismo, esa degradación indica un alejamiento cada vez mayor de la ley del dharma, lo cual no ocurría en esa primera edad áurea, donde toda la humanidad, simbolizada por Adán y Eva en la mitología judeocristiana, vivía de acuerdo con su principio. Además, el tiempo no transcurría, o mejor dicho, no existía en la conciencia del ser humano la percepción de ese transcurrir, con lo cual el tiempo y el espacio eran una sola cosa. De ahí el que el mundo fuese contemplado y vivido como un todo unitario, donde el cielo era inseparable de la tierra y la tierra del cielo. Por esa misma razón, tampoco había historia en aquel tiempo de los orígenes. Se vivía en un presente reiterado y por tanto, o un presente eterno, y por tanto no había nada que recordar ni tampoco proyecciones hacia un hipotético futuro. La presencia del principio abarcaba todas las facetas de la existencia y un lazo auténticamente solidario se mantenía entre todos los seres de la creación. La conocida frase de que los pueblos felices no tienen historia convenía perfectamente al estado espiritual de nuestros ancestros primordiales, que desde luego nada tienen que ver con unos primates, como piensa todavía una antropología que aún no ha abandonado los postulados decimonónicos del siglo XIX. Pero esta, desde luego, es otra cuestión en la que no vamos a entrar en estos momentos, ¿no? La memoria de aquel tiempo y de aquel estado espiritual quedó fijada en los símbolos y mitos cosmogónicos de todos los pueblos de la Tierra. La enorme fuerza evocadora de los mitos creacionales y los esquemas simbólicos, geométricos y figurativos nos permiten despertar a esas realidades que permanecen dormidas o latentes en nuestro interior. Esa posibilidad siempre está en y con nosotros, y en cualquier momento puede ser actualizada, en cualquier momento puede ser actualizada. Muchas veces hemos acudido a esta frase de Federico González. La revelación es coetánea con el tiempo, porque hay en ella, en esta frase, en su síntesis magistral, esa fuerza evocadora del símbolo que también puede expresarse oralmente. Y eso es el mito, precisamente. Contiene un misterio y simultáneamente es capaz de revelarlo, siempre y cuando su eco reverbere en nuestra alma y ésta sea capaz de recibirlo. Y esto es también la tradición, idéntica a transmisión y por consiguiente a recepción. No hay mensaje sin receptor. Se transmite una idea porque ésta puede ser recibida. Y esto es, en el fondo, lo que ha permitido que la memoria de aquella edad de oro, de aquella humanidad primigenia, continúe estando viva a través de una cadena llamada áurea, porque su origen espiritual se remite precisamente a esa edad de oro, así como en todos aquellos que efectivamente han recibido el depósito de su sabiduría y de su ciencia sagrada. Así pues, si la revelación de esa sabiduría es coetánea con el tiempo, también lo es con el nuestro, con nuestro tiempo, a pesar de las enormes dificultades y las adversidades con que se enfrenta quienes son llamados a recibirla, los cuales han de perseverar hasta el fin, como se dice en los evangelios, o sea, hasta que por la fuerza de su voluntad y la gracia de los dioses o del Señor puedan abrir una fisura en el tiempo ordinario y acceder a esos símbolos, a esos ámbitos de su conciencia, a través de los símbolos, muchas veces naturalmente, a esos ámbitos de su conciencia donde serán otras las influencias y otras las voces que podrán oírse y que reconocerán como las suyas propias, tal cual sus progenitores míticos las oían en la Edad de Oro. En ese in illo tempore, cuando la caja de Pandora permanecía herméticamente cerrada y el mal todavía no había penetrado en el mundo. Se da la circunstancia de que nuestra época está al final de la Edad de Hierro. De ahí la sensación de inestabilidad creciente con que transcurre nuestra vida cotidiana. Y no es casual, por tanto, que la aparición del coronavirus acentúe aún más dicha sensación, que en ocasiones se hace angustiosa. La impresión de no tener tiempo para casi nada es común a casi todo el género humano en la actualidad. Vivimos en una vorágine, en un torbellino, que se ha acentuado con la aparición de esta pandemia mundial, la primera que se conoce en la historia a este nivel global. Justamente una de las consecuencias de esa sensación de velocidad del tiempo es la de reducir y comprimir aún más el espacio, incluso y sobre todo de nuestro propio espacio vital, aquel que necesitamos para poder expresar y desarrollar una parte importantísima de nuestras potencialidades como seres humanos. Fijémonos que el confinamiento impuesto para protegernos del virus y para no propagarlo, no deja de ser un símbolo de ese achicamiento del espacio, que no solo es físico, sino también mental, como hemos dicho. La necesidad de comunicarnos con nuestros semejantes nos es inherente, forma parte de nuestra identidad como seres humanos. Pero la imagen de estar todos en nuestro cuarto comunicándonos entre sí a través de la pantalla del ordenador y protegiéndonos de un enemigo invisible y mortífero, es quizás un símbolo de lo que va a ser nuestra aldea global en un futuro muy próximo, lo más parecido a una colmena y a nosotros en una suerte de abejas solícitas y trabajadoras, colonizadas por la inteligencia artificial, que indudablemente nos está ayudando a pasar estos momentos de desolación colectiva, pero como nada es gratis en este mundo, nos pasará la factura imponiéndose como una necesidad que todos acabaremos aceptando por la propia lógica de un proceso inevitable, que es lo más parecido a aquello que los antiguos llamaban fatum, que quiere decir destino, pero en uno de sus sentidos también significa algo que es ineludible, necesario y fatal, diametralmente opuesto a aquella otra necesidad, que es una diosa, como todos sabemos, que nos empuja a la búsqueda del conocimiento, la verdad y la libertad. Acabaremos aceptando la necesidad de la inteligencia artificial, más allá de lo meramente instrumental, o sea, como una herramienta que podemos manejar según nuestros criterios personales, para acabar convirtiéndose en el nuevo paradigma. La inteligencia artificial y la robótica en general será, lo es ya de hecho, el nuevo paradigma. Es decir, de ser una imitación de los mecanismos asociativos de la mente humana, acabará siendo una forma perfeccionada, entre comillas, de esta. Pero perfeccionada a un nivel cuantitativo y mecanicista, pero no cualitativo, entre otras cosas, porque es imposible. Pues es entrar en el ámbito estrictamente espiritual, que le está completamente vedado a la ciencia experimental tal cual se practica hoy en día. Sin duda a todo ello contribuirá la nueva generación de dispositivos electrónicos que están por llegar, lo que indudablemente traerá consigo el establecimiento definitivo de la civilización digital. Que lejos de ser esa utopía o ese mundo feliz, ¿no?, que muchos se imaginan, estará caracterizada por esa inseguridad, en todos los sentidos, social, económico, político, espiritual, que el coronavirus habrá incubado en todos nosotros. El virus pasará. Este virus pasará. Pero sus efectos marcarán nuestras relaciones al aislarnos aún más de nuestros semejantes, a los que veremos como potenciales transmisores de cualquier tipo de contagio viral que pueda aparecer en un futuro cercano, lo que es bastante probable viendo el ritmo de sus periódicas apariciones durante los últimos 100 años o durante los 20 últimos años, es decir, desde que comenzó el siglo XXI. Como consecuencia de ello, se intentará conseguir el mayor control posible sobre nuestras vidas, con el pretexto de la seguridad. Y ante esta realidad posible, es inevitable pensar en ese gran hermano protector y en la policía del pensamiento de que hablaba George Orwell en su famosa novela 1984, la cual ha sido considerada un ejemplo de lo que es una distopía. Naturalmente, todos estos mecanismos de control serán mucho más sofisticados y menos soviéticos, por decirlo así, que en la época en que escribió Orwell su novela, como corresponderá, por otro lado, a una inteligencia artificial. A este tipo de inteligencia artificial. No es por casualidad que una de las palabras que se han puesto de moda hoy en día es justamente la de distopía, que es lo contrario a utopía, que siempre ha sido tomada como la definición de una sociedad ideal, donde imperan el bien y la justicia. O sea, todo aquello que justamente no es la distopía. Una sociedad que es una sociedad futura caracterizada por la deshumanización y la alienación moral y psíquica. ¿Será esta distopía, nos preguntamos, el nuevo orden mundial anunciado? Nosotros pensamos que el coronavirus ha venido a crear un caldo de cultivo propicio para certificar y dar carta de naturaleza a una realidad que muchos no nos creíamos, por estar demasiado dormidos soñando con esas fantasías del progreso indefinido. Pero un mundo que ha de estar creciendo constantemente para sobrevivir lleva inevitablemente, tarde o temprano, a su colapso. Ese colapso se ha dado a lo largo de la historia a nivel menor, pues ha afectado a ciertas civilizaciones que cuanto mayor ha sido su expansión, más cercanas estaban a su fin. En el caso de la humanidad actual, considerada ya como una sola civilización global, auspiciada por la revolución digital, las razones de ese crecimiento son debidas sobre todo al aumento cuantitativo de la población mundial que se produce en gran medida por el sedentarismo y el nacimiento de las grandes urbes, como sabemos todos, ¿no? Un crecimiento que es exponencial por su propia lógica cuantitativa. lo cual ha conducido a una sobreexplotación de los recursos del planeta, acompañado de otros excesos como la polución, la deforestación, etcétera, etcétera. En este punto, muchos nos preguntamos si este virus, así como los anteriores y los futuros, no es una reacción de la propia naturaleza frente a ese impulso depredador de la civilización moderna desde que ésta surgió hace unos cuantos siglos. Fijémonos que la propagación de las plagas y las epidemias víricas han sido una constante regular desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, hasta nuestro siglo, precisamente desde el comienzo de la Revolución Industrial hasta hoy. En 4 siglos se ha producido el doble de plagas que en los 15 siglos anteriores. ¿Tiene esto remedio o bien por el contrario estamos entre la espada y la pared, o sea, ante algo inevitable, ante ese fatum a lo que nos referíamos anteriormente? Pues, ¿cómo puede detenerse el crecimiento demográfico? Que es el verdadero y genuino problema de nuestro tiempo, y el que nos está llevando a ese colapso al que aludíamos. Indudablemente, René Guénon tuvo razones de peso para titular a una de sus obras más importantes, El reino de la cantidad, los signos de los tiempos. Para algunos, la solución a este problema es crear otro tipo de humanidad, basándose en los postulados de la inteligencia artificial aplicada a la biología. Pueden ser millones dentro del primer mundo, el llamado primer mundo, los que tengan acceso a ese privilegio, pues se distinguirán por una inteligencia muy superior a la del resto al disponer en su cerebro de las ventajas de la inteligencia artificial. Siempre según esos postulados, el resto de la vieja humanidad, de lo que ellos considerarán la vieja humanidad, que ya consideran la vieja humanidad, será abandonada a su suerte y los transhumanos podrán colonizar otros planetas cuando éste sea inevitable. Nos preguntamos, ¿ficción o realidad? Sinceramente, no creemos que entre los planes del gran arquitecto del universo, que el gran arquitecto tiene para esta humanidad, para nuestra humanidad, semejante aberración pueda tener algún sentido. Pensamos también que las posibilidades inferiores que necesariamente han de manifestarse en todo ciclo humano y cósmico, ya lo han hecho en el nuestro sobradamente o están a punto de agotarse. ¿Qué posibilidad más inferior, nos preguntamos, puede haber que el surgimiento de esta pseudo-religión del Homo Deus tecnológico, que no es otra cosa que el transhumanismo? Ese intento de mezclar lo humano con lo cibernético es en efecto la aberración más siniestra que haya podido imaginarse, pero de lograrse confirmará ese cambio de paradigma para acomodarse al nuevo orden mundial, cuya característica principal, su sello, podríamos decir. Y lejos de esa imagen de poderío que pretende dar, será sin embargo su extrema fragilidad. ¿No será en realidad ese nuevo orden mundial el establecimiento definitivo del reino del adversario, del que las escrituras dicen que tendrá un tiempo muy limitado, pero cuya misión secreta será la de perseguir y confundir a quienes están destinados a ser las semillas del ciclo futuro, es decir, de la próxima humanidad? En nuestra conferencia que dimos hace un par de años, titulada El Homo Deus tecnológico, acudimos en un momento dado al profeta Daniel para ilustrar precisamente esa fragilidad sobre la que se asienta la humanidad actual, sobre la que nos asentamos nosotros, en definitiva. El profeta Daniel habla en un momento dado del significado de la estatua del sueño de Nabucodonosor, considerada como un símbolo de 4 imperios, el babilonio, el persa, el griego macedonio y el romano, pero que podemos extrapolar perfectamente a cada una de las 4 edades del manvantara o de la humanidad, representada por los mismos metales en los que estaba dividida la estatua, la edad de oro, la edad de plata, la de bronce y la de hierro. La cabeza de la estatua era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, y sus piernas de hierro. Pero a esos cuatro metales, el profeta Daniel les añade un quinto, que es más bien una mezcla de hierro y de barro, que él hace corresponder con los pies. Tenemos así la imagen de un gigante con pies de barro, del gigante con pies de barro, el famoso coloso con pies de barro, como también se le llama, ¿no? Y como decimos, no podía ser más adecuada para definir la naturaleza de nuestro tiempo, esos pies de barro mezclados con el hierro, ¿no? Pues, como dice el profeta, el contenido de su sueño, dice Daniel, es lo que ha de acontecer en los postreros días. Los versículos que se refieren a nuestra época revelan que este profeta conocía los pensamientos secretos del destino. He aquí los versículos que hacen referencia a esa mezcla entre el hierro y el barro. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De tal manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Libro de Daniel 2, 41-45. Es indudable que estas palabras reflejan perfectamente lo que nos está pasando desde hace un tiempo, y son tan claras, por otro lado, que hasta los niños podrían comprenderlas, lo cual estaría corroborando otra de las profecías acerca de los últimos tiempos, a saber, que hasta los niños comprenderán, que es a lo que se refería en el fondo el poeta Hesiodo, cuando hablaba de que en aquellos tiempos, refiriéndose a los nuestros, los niños nacerán con pelo encanecido. En la conferencia antes citada decíamos que nuestra sociedad, en efecto, parece fuerte como el hierro, como la todopoderosa tecnología, pero en realidad es tan frágil como el barro. Y además ambos elementos, el hierro y el barro, no se pueden mezclar. Se rechazan el uno al otro, lo cual nos da a entender que es ese antagonismo radical entre las propias fuerzas que dirigen este mundo el que lo está llevando a su desintegración. En efecto, dice el profeta Daniel nuevamente acerca de estas fuerzas que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Fijémonos que esto es lo que está pasando justamente con la globalización, que es como un gigante con pies de barro al que ese diminuto virus ha evidenciado su extrema fragilidad. Pues las alianzas humanas, es decir, la de los estados y naciones, no están cimentadas en una verdadera unidad que solo puede proceder del espíritu, no simplemente de lo económico o lo comercial, que sin ese aglutinador que solo proporciona el espíritu son fuente de egoísmo y disputas constantes. Esto también se extrapola a las relaciones individuales y personales, ¿no?, que se verán infectadas, y nunca mejor dicho, por el virus de la desconfianza. De ahí al paulatino aislamiento al que estaremos sometidos por necesidad. La inteligencia artificial no deja de ser también una de esas mezclas inapropiadas simbolizadas por el hierro y el barro, pues la verdadera inteligencia nunca puede ser artificial. lo que demuestra que quienes han acuñado ese término desconocen en el fondo que la inteligencia deriva de intelligere, o sea, leer hacia adentro, leer interiormente, leer hacia el interior, como sinónimos de comprensión de las ideas. Y esta es la trampa. Introducir la palabra inteligencia en los artefactos electrónicos para no solo poner al mismo nivel la inteligencia humana, reflejo de la inteligencia divina, y la inteligencia artificial, mecánica y cuantitativa, del robot, sino en su momento llegar a superarla dando lugar al transhumanismo, como antes dijimos. Y todo ello propagado muy sutilmente por quienes vendrían a ser los sacerdotes de la nueva religión. Pero lejos de superar y de ir más allá del humano, o sea, lo suprahumano, el transhumanismo es en realidad la caída en lo infrahumano, como diría René Guénon, en las regiones más tenebrosas del inframundo. Cuando solo se está en el dominio de la dualidad irreconciliable, todo conduce inexorablemente hacia la división, la separación y finalmente la disolución, que está representada aquí por el barro fangoso de los pies del coloso. En su poder reside, pues, su propia debilidad. De alguna manera, este simbolismo de los pies de barro, de hierro y de barro, nos lleva a la conclusión que ellos son un símbolo de la debilidad del ser humano. Los pies, junto con las piernas, a modo de dos columnas, son los que sostienen todo nuestro cuerpo y son también la única parte del mismo que tiene un contacto directo con el suelo, con la tierra, y por tanto los que más fácilmente se ensucian. De ahí que en muchas tradiciones y religiones el lavado de los pies sea obligatorio antes de penetrar en un lugar sagrado. En cierto modo, a esto se refiere igualmente el episodio del lavado de los pies que Cristo realiza con sus discípulos durante la última cena. O sea, antes de que sea entregado por Judas Iscariot, la figura del traidor, y también del elegido extraviado, que al confundir el poder terrenal con el poder del espíritu, cayó en la trampa tendida por el adversario. ¿Por qué Cristo lava los pies de sus discípulos, los futuros apóstoles? Justamente porque serán eso, los futuros apóstoles, pero que antes recibirían en sus corazones el descenso del fuego del Santo Espíritu durante la fiesta de Pentecostés, llevando el mensaje de la Buena Nueva al resto de la humanidad. Para todo eso tenían que estar completamente limpios en cuerpo y alma. Y los pies, simbolizando aquí la debilidad de lo humano, eran lo único que en ellos estaba todavía sucio. Además, también añade los evangelios que así como yo hice con vosotros, tenéis que hacer vosotros entre vosotros mismos. Limpiaros vuestras faltas y errores, en realidad. Como ocurre con el profeta, con la profecía de Daniel y con bastante frecuencia en los evangelios, este episodio del lavado de pies también es un mensaje enviado a los hombres y mujeres que vivirá en el fin de ciclo, como es natural, es decir, a nosotros. Fijémonos que para Cristo su ciclo humano también estaba cercano a su fin, pues pocos días después sería recibido en el reino del Padre. Por tanto, él sabía muy bien, lanzando ese mensaje a sus discípulos, que solo el Espíritu es capaz de limpiar no solo el cuerpo, sino el alma entera, para no estar viviendo en el error y por consiguiente para resistir con la fortaleza, la prudencia, la templanza y el sentido de lo que es justo las trampas del adversario, que como decimos no solo tentará a los llamados, sino sobre todo a los elegidos. Cuando San Pablo advierte en Tesalonicenses 2, 3, 4 que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál sería el templo del Señor sino el propio ser humano? Y más concretamente su corazón, donde simbólicamente se asienta la ciudad divina. La piedra que destruye al gigante con los pies de barro y que al final llega a ocupar toda la tierra es precisamente esa ciudad divina, la Jerusalén celeste. Esta será el paraíso de la próxima humanidad, del próximo manvantara. Si pudiéramos entender que el fin del mundo ya fue, como dice Federico González en una de sus obras, no estaríamos excesivamente preocupados por lo que nos pueda pasar todavía en este mundo, sino prepararnos interiormente para, como diría Giordano Bruno, expulsar de nuestro corazón a la bestia que cree haber triunfado en su soberbia estupidez y recibir en él, en nuestro corazón, a quien es su único y verdadero Señor.